Manuel Ortega. Son ya casi 35 años que estoy aquí. Esto primero era una estampería de arte donde han trabajado tantos artistas latinoamericanos, tipo Tamayo, Sebastián Mata. Luego, después de los años 70, cerró y la señora decidió hacer una escuela de arte donde se enseñan todas técnicas tradicionales, desde el agua fuerte, al agua tinta, la ceramura, todo tipo de litografía, serigrafía, xilografía, todas las técnicas cartográficas y xilográficas. Y luego tenemos estudiantes de todo el mundo, de Japón a la América Latina. ¿Dan becas? Damos becas de estudios también, sí. Beca de estudios, hay unas bancas aquí en Italia que dan una beca de estudios, nosotros damos una beca de estudio porque la fundadora del Bisonte murió y entonces en honor a ella damos una voz de estudio a nivel internacional. Ajá. El año pasado ganó una muchacha del Chile. Uh-huh. Luego ahora este año ganado un muchacho de Guatemala, que ahora mismo no está porque está en una exposición que tenemos en centro. ¿Me puedes hacer una recorrida y te sigo? Sí. ¿Pueden venir? Sí. Ella es una muchacha que viene de la Rusia. Ajá. Y hace todo este trabajo aquí, pero ya vive hace varios años. Ella también viene de la Rusia. Ajá. Aquí ahora está estampando en este torquio, que es un torquio eléctrico. Ajá. Era un torquio más o menos del 800, que este torquio por muchos años estuvo trabajando dentro de un tren donde se estampaban todas las cartinas geográficas de Italia. Y entonces cuando la señora, ellos cerraron, ella compró este torquio. Pero eso tiene su historia y entonces funciona con un motor de auto. Ajá. Un motor de auto, de aquel lado están todas las marchas, todos los cambios. Y así es como si fuera un tractor, trabaja muy, muy bien. Y luego esa parte allá donde nosotros calentamos las placas. Ajá, sí. Y entonces entintamos y ponemos los barnices.